Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Valdense y la Noticia, con toda la información, con todas las noticias que surgen aquí en la región, en el departamento y, por qué no, a nivel país. Como siempre, recordarte que si conoces un hecho que tenga carácter de noticia o alguna información que quieras brindarnos, tan solo tienes que comunicarte ahí a través de nuestras vías que estás viendo en pantalla. Comenzamos con el desarrollo de la información. Estuvimos en el municipio de la ciudad de Nueva Helvecia, donde realmente la ciudad helvética se puso las pilas. Se llevó a cabo el lanzamiento en lo que hace al cuidado del medio ambiente con el lema Nueva Helvecia se pone las pilas, con la participación de las Fuerzas Vivas, diferentes autoridades, instituciones docentes presentes. Allí entonces se llevó a cabo dicho lanzamiento. Dialogamos con la alcaldesa del municipio de la ciudad de Nueva Helvecia, María de Lima, que con respecto a este tema manifestaba lo siguiente. Bien, municipio de Nueva Helvecia, alcaldesa María de Lima. María, un día especial porque se viene trabajando, poniéndole, hincándole el diente si se quiere, y hoy con ese lema, poniéndose las pilas. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en el municipio de Nueva Helvecia? Bueno, en el municipio de Nueva Helvecia vamos a tener la modalidad que se viene trabajando, y por suerte y gracias a Dios, en diferentes ciudades del departamento, lo cual eso suma aún más nuestro trabajo a diferentes acciones, como empezó Juan Lacase, como también lo hacen otras ciudades como Valdense, y ahora, bueno, nos toca a nosotros la Nueva Helvecia. En este caso, este proyecto significa que Nueva Helvecia, con todas sus instituciones organizadas, con las Fuerzas Vivas, con Leones y Rotarios, más todas las educaciones, todas las instituciones educativas de la ciudad, vamos a ponernos las pilas, vamos a empezar a recolectar pilas, pero una modalidad diferente. Nosotros, en este caso, vamos a estar entregando un banco a cada uno de los centros de estudio, con una boca donde se va a poder introducir todas las pilas que los niños y que todas las familias o cualquier vecino pueda depositar ahí. Luego que este banco hueco esté con sus pilas adentro, se va a hacer una acción de sellado del banco para encapsular las pilas y así evitar la contaminación. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr con esto una concientización, una medida de no tirar las pilas al agua, de no tirar las pilas a los vertederos, que después contaminan y contaminan mucho, y tratar de evitar esta acción y que los chicos empiecen a preocuparse por su medio ambiente. Ya lo hicimos el otro día que tú estuviste con nosotros en Valdense, con el fútbol infantil. Ahora vamos con la parte educativa, y obviamente que también va a haber estos bancos acá en el municipio en primera instancia, como lugar público, y después vamos a ver cómo avanzamos. Seguramente es necesario poner en algún otro lado, lo vamos a hacer. Lo bueno de estos bancos es que van a ser bancos decorativos. La acción que vamos a manejar es, a partir de hoy, a partir del próximo lunes, se va a entregar un banco a cada escuela. A medida que vayamos avanzando, se van a ir entregando material para la pintura de esos bancos a las escuelas. Cada escuela va a decorar su banco como les gustaría tenerlo. Lo va a mantener, porque creo que tienen que tomar pertenencia, sentido de pertenencia de estos bancos. Así que, por lo tanto, la idea es esa, y ese banco va a quedar en su escuela para sentarse, y como van las pilas, van a estar encapsuladas en el cemento, no va a haber problema de contaminación. Tema que fue tratado y la Dinama para asegurarnos y con técnicos, ¿no? María, muchas gracias. Gracias. También se hizo presente en tan importante acontecimiento allí en el municipio de Nueva Helvecia el director de Servicios e Higiene de la Intendencia de Colonia, Luis Garat, quien también se refirió al tema. A la alcaldesa, a todos los concejales y a la comunidad educativa de Nueva Helvecia, y fundamentalmente a las Fuerzas Vivas por esta iniciativa. Una iniciativa sin duda innovadora. Digo yo que seguramente heredada de las más ricas tradiciones de Nueva Helvecia. Nueva Helvecia siempre se ha destacado a nivel departamental y a nivel país por el respeto al medio ambiente, por el cuidado de sus espacios públicos, por el respeto a la naturaleza. Desde la venida de los primeros colonos de Nueva Helvecia ya venían
con el concepto de, del desarrollo sustentable, de cuidar estos lugares para que las generaciones futuras pudieran seguir disfrutando de ellos. Y sin duda que todos ustedes han heredado ese gen tan particular. Así que la Intendencia obviamente no podía estar ajena a colaborar en esto. La correcta disposición final de los residuos sólidos urbanos es algo fundamental en lo que se llama la gestión integral de los residuos sólidos. Y este tipo de residuo sólido tan especial, tan particular, tan, como lo explicó la oradora de Fuerzas Vivas, tan contaminante en alguna de sus situaciones, nos obliga a tener que repensar cómo utilizar lo fundamental. Sí es muy importante la disposición final del residuo, pero sí pensar en que debemos minimizar principalmente el uso de los residuos. Y continuando con más noticias, con más información, déjame contarte, déjame decirte que se va a llevar a cabo un importante taller de cocina para celíacos en la Escuela del Hogar de Colonia. La Escuela del Hogar de Colonia, profesora Ernestina Long de Cumellas, informa la realización de un taller denominado Cocina para Celíacos. El mismo estará a cargo de la profesora Rebeca Morris y se dictará los días martes de 16 a 19 horas. Comienzan el 4 de octubre y tendrán los mismos una duración de 4 clases. Las consultas e inscripciones se pueden realizar a través del teléfono 4522-3107. Con esto hacemos nuestra primera pausa. Quédate. Hay más Valdense y la noticia. Se viene ya toda la información acerca del deporte. En Berna y 33, un lugar de tu paladar se regodea con las mejores cervezas. Un clima diferente, una sintonía distinta. Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. Y bien, volvemos para introducirnos en lo que hace al panorama deportivo. Arranca el torneo departamental de fútbol, el torneo más importante que tienen los clubes de nuestro departamento para disputar. Arrancan los 6 equipos de los 8 de la Liga Helvética a jugar el próximo domingo. Artesanos de la Liga Helvética en la Divisional A será visitante ante el equipo de San Pedro de Colonia. Valdense va a recibir en el Celestino Yemorat a Maracaná de Tarrías, mientras que por la Serie 3 estarán jugando entre sí los equipos de Esparta y Nacional de la Liga Helvética. Ese es el arranque para los equipos de la Serie A de nuestra liga. Mientras tanto, como es sabido también, Nuevos Horizontes y Zapicán, el último campeón de la Divisional B de la Liga Helvética, clasificaron para jugar en la zona B del torneo departamental. Nuevos Horizontes estará jugando ante Peñarol de Juan Lacase, mientras que Zapicán estará viajando a la ciudad de Rosario para enfrentar al equipo de Everton. Arranca el torneo departamental, entran a rodar entonces 6 de los 8 equipos de la Liga Helvética en el torneo más importante a nivel de clubes que se disputa aquí en el departamento de Colonia. En materia de deportes, esto es todo. Última pausa y ya volvemos con el segmento Eventos y Espectáculos. Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la Ciudad Jardín, con manos entrelazadas y corazones dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Este 23, 24 y 25 de septiembre nos vamos a Brasil. Estadía en Casas de El Pirata de Barra del Chuí. Reserva tu lugar. Comunicate al 098-307-390.
Y bien, continuamos aquí en Valdense y la noticia, tu flash informativo, y nos metemos ya en el último tramo, en el último bloque, segmento de eventos y espectáculos presentados como siempre por Cervecería Suiza, un lugar donde el brillo y la espuma se vuelven una delicia. Cervecería Suiza. La banda de pop rock La Mujer Pájaro se presentó en Cervecería Suiza este jueves, allí deleitando con su música al público presente en una jornada realmente amena, agradable y que tuvo una muy buena acogida la música de La Mujer Pájaro por parte de los presentes. Dialogamos con uno de los chicos de la banda, el rosarino, el coroniense Leandro Dufo, que nos decía lo siguiente con respecto a esta visita allí en Cervecería Suiza. Con esta nota y con un fragmento de lo que fue la actuación del grupo La Mujer Pájaro, nos despedimos de Valdense y la noticia. Los esperamos el próximo lunes con más información aquí a través de Colonia Noticias TV. Chau chau, que tengan ustedes un muy buen descanso. Bien, nos encontramos aquí en Cervecería Suiza, Leandro Dufo, músico rosarino, radicado hace mucho tiempo en Rosario, bueno, con su banda de pop rock, La Mujer Pájaro. Bueno, Leandro, ¿cuánto hace que estamos en esto de la música? Bueno, yo personalmente desde hace más de 15 años, que de chiquito empezamos a tocar con amigos en Rosario y armar bandas y esas cosas. Y bueno, luego me fui para Montevideo hace 10 años, tuvimos una banda mucho tiempo llamada Yogurt, que era acá la zona, recorrió bastante, y ahora estamos a full con La Mujer Pájaro, este nuevo proyecto que tiene un año, pero que ya venimos, desde marzo que presentamos el disco, venimos tocando mucho. En este momento estamos en una gira, que estamos presentando el disco por todos lados, venimos a tocar en La Plata, en Argentina, en Buenos Aires. La semana pasada Montevideo, en Atlántida. Hoy estamos acá en la Cervecería Suiza, este lugar divino, que bueno, todos los gurises, son la mayoría de Montevideo, quedaron fascinados. Y esto es ahora nomás, en un ratito empieza, y mañana viernes estamos en el Ciruelo, restaurante de Colonia del Sacramento, y el sábado en el Club Social Rosario. Un poquito esto, la antesala de una presentación que se les viene así también en Montevideo, ¿verdad, Leandro? Sí, sí, el 24 de septiembre tenemos, sin duda, lo que va a ser para nosotros nuestro toque más importante del año que tenemos tocando, que es la Trastienda en Montevideo, con un escenario que ya reconocido, y tocamos con El Mató a un Policía Motorizado, que es una banda argentina, que también es una banda que, bueno, que hace años que viene firme. Leandro, contame un poquito cómo es el nombre del disco que vienen presentando. El disco se llama La Calma de las Cosas Quietas, es un disco de 9 temas que bueno, que muestra un poco lo que es el estilo de la banda, con canciones que son como digeribles para toda la gente que le guste, no solo la gente del rock, y la gente del rock también va a ver rock en esos temas. Lo pueden bajar, lo pueden escuchar en internet, estamos en YouTube, en Deezer, en Spotify, no sé, en todas las plataformas, YouTube, buscan La Mujer Pájaro, nos van a encontrar. Tenemos dos páginas de Facebook, La Mujer Pájaro, y otra se llama La Mujer Pá, para el que le guste la banda, le gusten los temas y bueno, quiere enterarse de las novedades que van saliendo, puede hacerse amigo, y está todo centralizado en la página web de la banda, que es lamujerpajaro.com. Leandro, gracias por tu tiempo, y bueno, y en este nuevo desafío, el mayor de los éxitos. No, las gracias a ustedes por difundir la música y la cultura de las cosas que pasan acá, de los colonienses como yo, y las cosas que pasan acá en Colonia.